podría yo negarme a los deseos de la mujer más hermosa del mundo? ¡Ay, gordo! Cuando dices esas cosas me enamoro más de ti. Y yo cuando digo esas cosas me da sed. Así que voy a tomar tantita agua, ¿eh? Gordo, esa no es agua, es tequila. Y tú no eres hermosa, eres horrenda. Pero no importa, nunca hay que dejar de soñar. Además dijo el doctor que estás muy enfermo del hígado. Y que si... Eso te lo dijo a ti para espantarte. A mí así entre nos acá en corto me dijo que siguiera tomando porque... porque me baja el estrés del trabajo. Ay, gordo, si tú ni trabajas. Ay, bueno, lo que sea, salud. Además la torta te la tienes que ganar. ¿Yo? Así que vas a ser mi criada todo el día. ¿Y qué tengo que hacer? Para empezar le vas a enseñar los pechos a ese enano. ¿Cómo, gordo? Te dije que le enseñes tus pechicaidos. Ay, cómo. Que un enano haya dicho qué asco de tus peso hotcakeros, habla muy mal de ti. Ay, bueno, pasemos a comer. Órale, pasemos a comer. ¿Ahora sí ya vamos a comer? A ver tú, tortero, dame dos tortas. Una y medio para mí y la otra también para mí. Ay, ¿y yo, gordo, no voy a comer? Ay, concha. ¿Crees que te lo mereces? Sí, ya le enseñé mis pechos al enano. Sí, pero... ¡qué asco! Mira, Concha, estas pequeñas personas son muy sabias porque tienen una gran cabeza. Así que, hazle caso al enano. Ay, gordo, pero si no dijo que no podía comer. Y usted apúrese con las tortas. Ya voy, ya voy. Ay, y ahora contesta. Bueno, ¿qué? Voy para allá, pero de volada. Lo siento, señores, tienen que desalojar el lugar. Tengo un problema, me tengo que ir. Por favor, ¿sí? A ver, gato, yo te voy a pagar por dos tortas. Quiero mis tortas o le hablo a la profeta. Es que no tengo quién atiende local y me tengo que ir, mi casa se está quemando. Ay, pues hubieras empezado por ahí. Yo soy tortero profesional. Así que déjame el changarro mientras tú vas a ver el cadáver de tu hijo calcinado. ¡El torito! Pero ¡ay! Yo ni hijo tengo, yo vivo con mi mamá. Pues entonces córrele a ver el cadáver de tu madre calcinado. ¡Órale, huerfanito! ¡Órale, bambi! ¡No seas inhumano! Ay, a ver, Concha, tú bésale los pies a este enano, órale, límpiale los pies. Gordo, no. ¿Entonces me haces el paro? ¡Claro! ¡Sale! ¡Dígale! ¡Ábrete, mi huerfanito! ¡Presta! ¡Gracias, hermano! Sí. ¡Ay, se fue el tortero! A ver, Concha, mientras tanto, tú... ponte este delantal que vas a ser mi pinche. ¡Ay, gordo! ¡Tampoco me insultes! No, Concha, lo que quiero decir es que vas a ser mi ayudante de cocina. ¡Ah! Y tú, enano... ponte a bailar aquí. ¡Órale! Oiga, yo vengo de cliente, no vengo de payaso. No, si no le vas a hacer al payaso, le vas a hacer al enano. Órale, que ahí vienen nuestros primeros clientes. Ponte a bailar. Sale, vámonos. Trabajar todo el mundo. Buenas tardes. ¿Me da dos tortas, por favor? ¿Dos tortas? ¿Para qué quieres más? ¿Qué tienes unas bien sabrosas? Oiga, le exijo respeto a mi esposa. ¿Su esposa? Ay, pues yo pensé que era su amante con esa pinta de prostituta que trae. ¿Qué le pasa? Usted no sabe quién soy yo. Claro que sí. La amante de este güey, ¿no?